Hola, amantes y destructores de tecnología. Hoy tenemos aquí este Huawei, el modelo exacto, aunque vosotros no lo veáis, pero yo sí lo veo y os lo digo, el RNE L21, que lo que le pasa es que, aunque la pantalla está intacta, está perfecta, pues falla. Cuando lleva un ratillo encendida, le falla, empieza a fallarle y ya empieza a volverse loca. Me hace pensar que todos los componentes que lleva la pantalla, lo que es la pantalla, no la placa del móvil, algo ha pasado ahí que falla. No sé, algo que se calentará, un filtro o algún condensador, alguna tontería de esas. Pues que esté en corto o bien que no funcione bien y falla. No sé exactamente lo que es, si lo supiera no estaría aquí haciendo vídeos, estaría en la NASA. Pero bueno, lo más lógico es que cambiando la pantalla se soluciona. Y una lástima porque está nueva. Pero bueno, aquí tengo repuesto. Y pues es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos dos opciones. Ya he subido un vídeo de cómo cambiar la pantalla, pero con el marco incluido, que sería lo más fácil. La verdad, lo más fácil, lo más rápido. Pero esta vez lo voy a subir cambiando solo la pantalla. Pantalla completa, lógicamente. Y así ya tenemos los dos vídeos de los dos procesos. Y sin más rollo, vamos a ello. ¿Veis? Quiero apagarlo. Y no. Bueno, le quitamos la batería y ya está. Bueno, lo primero que teníamos que hacer es quitar la bandeja de la tarjeta, los tornillitos que van aquí, pero yo ya se lo he quitado, o sea que vosotros los tendréis para ahorrar, para que se vaya haciendo el vídeo más rápido, no que no sea tan pesado. Y esto de aquí yo normalmente lo hago con la uña. Vosotros hacedlo con la herramienta que tengáis. Tampoco las tengo tan largas, pero tengo más tacto con la uña. Bien, ahí está. Como era de imaginar, si tiene la huella es que había un flex que llega a la placa. ¿Eh? Ya lo sabía, ¿eh? Mira que es listo, coño. Por eso estás aquí. Bueno. Fuera coña y fuera tontería. Vamos a darle caña a esto. Esto lógicamente hay que soltar el flex este. Vamos a ponerlo así que se vea bien el proceso, que si no luego la gente me dice, tío, que solo se ve en las manos. Uf, ¿y qué hacemos? Esto vamos a poner por aquí con nuestra pincita. Cogemos este y lo ponemos en el mismo sitio, ahí está, en el mismo apartamento todo. Lo veis, todo junto y que no se pierda. Seguimos, vamos a quitarle un poco de brillo a la cámara. Aquí está, ahí está, fuera la tapadera. Y ahora vamos a quitarle la batería. Este es el flex de la batería quitado y así ya podemos trabajar con seguridad. Vamos a quitar este flex que viene de aquí abajo y el flex del LCD. Ahí está. Esto hay que quitárselo porque el flex del LCD entra por aquí abajo. Aquí tenemos una igual, una pantalla igual. Entra por aquí abajo y entonces estorba a la hora de meterlo luego. O sea que hay que quitar toda la parafernalia esta. Vamos a soltar primero.
Vamos a hacer una cosa, vamos a soltarlo de aquí por si acaso rompemos el conector. Pues esto sí lo venden suelto. Sin embargo, le tiramos de aquí y rompemos el conector de aquí, ya tenemos que pedir la placa. O sea que ahora que lo pienso, vamos a tirarle de aquí, que será siempre un poquitín más seguro. Ahí está. Y ya la antena que se vaya con la placa. Vale. Esto estará pillado. Ahí. Os dais cuenta, mirad cómo pongo los tornillos aquí en esta parte, más o menos de la misma, en la misma postura, en el mismo orden que estaban aquí en la placa, más o menos, ¿no? Aunque parecen similares, pero puede ser que alguno es un poquitín más corto, pero por si acaso, ante la duda, la más tetuda. Bueno, esto ya que estamos aquí, podemos soltarlo, dejarlo, da igual. ¿Veis? Como hay que meter por aquí el flex, pues esa pieza no estorbaba. La batería sería bueno soltarla, pero vamos a soltar primero la placa para darle un poquitín de calor. Por aquí la pantalla, que se ablande un poco la cinta de doble cara que lleva, y le echaremos un poquillo de alcohol para que se blande la, pues el pega que lleva. Vamos a quitar los tornillos a la placa. Aquí está la chapita, ha salido disparado. Vamos a soltar las cámaras. Y ahora, si no hay más tornillos, debería de salir la placa. Aquí, en este lado, es donde lleva un clic. Aquí lleva uno y aquí lleva otro. Este de aquí es de aluminio y este de aquí es de plástico. O sea que de plástico va a ceder antes. Vamos a quitarle esto por seguridad. Vale, ahí está. Cuesta un poquitín, cuesta, pero es porque va pegado aquí con un poco de pasta térmica, y por eso quizás está un poquillo pegado, pero bueno, ahí lo tenéis. Y ahora vamos a aplicarle un poco de calor a la batería. Bueno, pero no vayamos tan rápido, que se nos está olvidando probar la pantalla. Es un paso que no hemos saltado, pero para que veamos que todos nos equivocamos. Entonces vamos a poner la placa otra vez y vamos a probar el repuesto. Más que nada porque el conector es accesible. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad. Le ponemos la batería. Encendemos. De hecho, te lo ponen aquí los fabricantes. O los vendedores te lo ponen, testear antes de montar, porque
si lo instalamos y luego no va, pues no hay reclamaciones que valga. Vale, no quería, como lo tenemos boca abajo, pues el sensor detecta que no, que hay algo puesto y por eso no se enciende. Levantamos un poco y así ya. Vale, aparentemente funciona todo bien. Bueno, no hace falta probar nada más. Vamos a apagarlo. Y ahora sí, es cuando termina la instalación. Volvemos a quitar la placa. Y ahora vamos a darle un poco de calor a la, por aquí, sin pasarnos, para separar la batería. Esto es muy poco, ¿eh? Pasada sin rápida. Y vamos a echarle un poco de alcohol, que se filtre por ahí. No os voy a engañar, es bastante complicado. Da guerra, ¿sabéis? Da bastante guerra. Vamos a echarle un poquitín más de alcohol, que se vaya blandeando. Ahí está. Cuesta, ¿eh? No engaño. No es la primera que he roto. Cuesta bastante. Bueno, ahora sí. Todo esto, el altavoz, los sensores y el vibrador se lo vamos a dejar aquí porque no estorba. Y ya calentamos. Ya sabéis, sobre unos 90 grados. Y separamos. Podéis hacerlo con la pistola de calor, si no tenéis, con el secador de pelo, como siempre. Y si tenemos plancha para separar pantallas, pues la plancha le damos una pasadica rápida, lo dejamos ahí 5 minutillos a 90 grados y ya está. Esta vez lo voy a hacer con la pistola de calor, porque la máquina de la plancha la tengo por ahí y no me apetece sacarla. Entonces vamos a ir aplicándole calor, sobre todo en los filos, en las orillas, que es donde está el pegamento o la cinta. Voy a intentar separarla sin romperla. Está 41, 36. Ya acercándonos. Vamos a probar ya. Ya vemos que quiere despegarse. Haciendo con cuidado porque no quiero romperla. La hemos sacado sin romperla. No está nada mal. Para lo poco que sé y lo patoso que soy. Pues ahora estoy viendo aquí que aquí están los sensores.
pero como no me fío mucho, no voy a hacer que ahora a la hora de echar pegamento se nos pegue o le entre cola. Si se lo quitamos, mejor. Vale, esto no lo perdáis, es muy importante. Hay que ponérselo a la pantalla ahora nueva. Bueno, y ahora pues quitar todo la cinta de doble cara, como siempre.
donde veis que se queda un poco más de ese, de separación, pues le ponéis una, que cada uno que lo ponga como quiera. Ahí lo dejamos ahí un par de horas y luego venimos. 2 horas después. Bueno, después de 2 horitas vamos a quitar todas las pinzas. Y volvemos a montar todo tal y como estaba. Es decir, sensores aquí, cámara, toda la subplaca con el altavoz. Exactamente todo tal y como estaba. Y no se olvide nada. O sea que cámara rápida y acción. Frenamos la cámara rápida porque a este móvil le vamos a echar un poquito de pasta térmica justo donde llevaba la otra, y ahora cuando lo pongamos ahí se aplasta y ya se queda bien. Y esto es para que no se caliente, o sea que toque este metal con el aluminio que hay aquí, y lo que es el chasis del móvil sirva de disipador. También antes de poner la placa vamos a limpiar un poco con un bastoncillo aquí en las cámaras, por si le ha entrado algo de suciedad, pues que luego no se ve en la cámara. Y ya dicho esto, vamos a ello. Vamos a ponerle un par de tiras de cinta de doble cara, más que nada porque esta se ha quedado un poco ya que no vale. Entonces, para que no se mueva la batería, ponemos un par de trozos. No lo he puesto encima de esta pues, para que no abulte mucho. Ponemos la batería, pero no la conectamos. Ponemos el flex del LCD. Y ahora montamos toda la subplaca. Este flex con la flecha hacia arriba. Ahora conectamos el cable coaxial de la antena. Lo vamos metiendo por aquí por la guía. Ahora sí, conectamos la batería. Ponemos las chapitas que cubren los conectores. Conectamos el flex de la huella, la chapita que lo cubre, y ya prácticamente tendríamos el móvil montado. Cerramos la tapadera. Metemos la bandeja de la SIM. Y ahora pues limpiamos con alcohol todo el excedente que ha rebosado. Volvemos a ponerle el plástico para que se lo quite el dueño. Y listo. Móvil perfectamente arreglado. Bueno, chavales, hasta el próximo vídeo. Entra ya en el taller si quieres aprender. Kike Kaus te guiará y así te enseñará. Un nuevo tutorial que podrás ver aquí. Reparar, mejorar cada smartphone y así ahorrar de pasta. Solo entra ya hasta podrás renovar ese móvil que arrastras.